Capítulo 1. Golpe de Estado. El 20 de noviembre de 1918, poco después de su convalecencia en el hospital militar, Adolf Hitler, con 29 años de edad, se vio obligado a elegir. A su llegada a la Alemstadt en Berlín, camino a Múnich, donde debería representarse ante la unidad de desmovilización de su regimiento. Se encontró con varias rutas posibles hacia el Bamford, la estación de la que partirían los trenes a Baviera. Lo más fácil era escoger la más corta, que consistía en cruzar el centro de Berlín. Por allí probablemente oyera a lo lejos la inmensa manifestación socialista que desfilaba aquel día ante el que había sido hasta el reciente huida del emperador Guillermo II del Palacio Real. Aquella noche me fui a dormir temprano. Me puse unos boxers y una camiseta. Y me metí bajo las mantas de mi cama, que era de matrimonio y con almohada, uno de mis lugares favoritos del mundo. Una vez dentro, empecé a leer Un dolor imperial por enésima vez. El libro trata de una chica llamada Ana y su madre muerta, una jardinera profesional obsesionada con los tulipanes. Llevan una vida normal de clase media-baja en una pequeña ciudad de California, hasta que Ana sufre un raro cáncer en la sangre. La creatividad es poner en funcionamiento la imaginación. En cierto sentido, la creatividad es la imaginación aplicada y del mismo modo. La innovación es la puesta en práctica de la creatividad misma. Si bien es cierto que todos tenemos la capacidad de imaginar y crear, debemos desarrollarla de la misma forma en que tenemos que aprender a leer y a escribir. Para empezar, es necesario determinar qué es aquello que más nos motiva. Los obstáculos en nuestro camino. Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso. Luego se escondió para ver si alguien lo retiraba. Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que pasaron simplemente rodearon la roca. Muchos culparon al rey de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para retirar el obstáculo. Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras, la dejó en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga, encontró una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. Contenía muchas monedas de oro y una nota del rey, indicando que esa era la recompensa para quien despejara el camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. ¿Cuántas personas prefieren no esforzarse? ¿Qué recompensa encontramos cuando movemos rocas que obstaculizan el camino de los demás? ¿Qué mensaje dio el rey a su pueblo? Durante algunos segundos solo escuchó el tac-tac de la máquina sumadora y el zumbido de los motores por la avenida del 2 de noviembre. Olmedo dijo que tenía que salir y lo invitó a que lo acompañara. Bajaron sin hablar en el elevador y al llegar a la calle, Olmedo le advirtió que debía dar un banderazo cada vez que el cliente se detenía a hacer un encarguillo, porque había cada tarugo, porque un solo banderazo paseaba al cliente una hora por todo México. Lo tomó del codo y lo entraron al departamento del Distrito Federal y lo subieron por las escaleras y Olmedo siguió diciendo que le prohibía subir a toda la gente que iba por el camino. Dejadita allí que por allá y al rato ya cruzaste a Villa Pedregal por un solo banderazo de unos 50 si serán al tiro. Olmedo le ofreció gomitas azucaradas a una secretaria y pidió que lo introdujera al despacho del jefe.